que en el devenir histórico se han formado 47 generaciones de médicos veterinarios o tecnistas. Amén de todos los médicos veterinarios que día a día trabajan en el campo, en las áreas complicadas de difícil acceso, pero que dan resultados. Y no solamente han tenido una participación importante dentro de la vida académica y política, sino también dentro del aspecto social. En el estado de Michoacán se ha logrado acceder a diferentes estatusos sanitarios superiores, se ha logrado erradicar varias enfermedades, desde lo que es la fiebre porcina clásica, lo que es la enfermedad de Oyeski, algunas enfermedades aviares, y bueno, previamente con el asunto de la fiebre aftosa, que en el estado de Michoacán pues se detuvo. Una campaña nacional que por las condiciones sociales en su momento que se vivían en Michoacán, tuvo a bien aquí detenerse y que en su momento, a punto de un estallido social, un gobernador del estado también estuvo preso por una serie de situaciones complejas. Pero esto demuestra que la presencia del médico veterinario zootecnista en estas tres áreas, de la academia, de la política y del aspecto social, no está ajeno. Me da mucho gusto ver hoy a estudiantes, me da mucho gusto ver a compañeros académicos que nos acompañan para festejar este 52 aniversario de nuestra facultad. No me queda más que agradecer la presencia el día de hoy con ustedes y pedirles que redoblemos el esfuerzo y que tengamos un alto sentido de pertenencia, porque la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia es más que dos, tres, cuatro personas. Es toda una comunidad que va a dar resultados y que va a seguir sirviendo a la sociedad michoacana y a la sociedad de México. Muchas gracias. A mediados de 1539, principios de 1540, llega a ocupar la mitra. Él se opuso tajantemente al uso de seres humanos como cargadores y luchó para que esta práctica desapareciera. Fue un impulsor del uso de formas de transportación de tipo europea como el caballo y la mula, con lo cual promovió la ganadería por razones humanistas. Se generalizó el uso de la mula en el siglo XVI. De hecho, el obispo Quiroga, a decir de Juan José Moreno, andaba en mula. Y cito, lo que sí es constante, que es visto su obispado y bautizado innumerables, así pequeños como adultos, y administrándoles a todos sacramento de la confirmación, desempeñaba esta obligación tan precisa del modo más modesto y menos gravoso a sus ovejas, porque caminaba lo regular cabalgando una mula que para ese efecto tenía. Y es correcto, el obispo de Michoacán tenía mulas. El Códice Telleriano, en su última foja, la número 50, nos da una nota, hay una pequeña nota que es la última del Códice, y dice lo siguiente: en el año de 1545, parió la mula del obispo de Michoacán. Además, para el año de su muerte, en 1565, según su testamento, contaba con una mula grande, parda, otra negra, otra parda rabona y un caballo. No tenemos noticia de que llegara a tener ninguna carreta. Por lo tanto, compañeros, también los orígenes de la zootecnia, los orígenes de la veterinaria, están unidas a la historia nicolaita. Deben sentirse orgullosos como veterinarios, orgullosos de su facultad, así como orgullosos de su identidad nicolaita. Con tanta fuerza como nosotros nos sentimos y sentimos este beneplácito por este aniversario. Muchísimas gracias.